Hola, buenos días. Mi nombre es Katherine Danae y hoy vamos a entrevistar a la científica Mirna Matos. Hola, buenos días, Mirna. Hola, buenos días, Katherine. ¿Cómo está el día de hoy? Hoy estamos muy bien. La verdad es que siempre tenemos mucho trabajo en los institutos, pero el día de hoy, como está terminando el semestre, vamos con menos cosas que hacer. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué escogió esta carrera y quién la apoyó? Bueno, inicialmente, ¿por qué la escogí? Porque me gusta mucho la química. Cuando yo estuve en la prepa, tuve un profesor muy bueno de química, el profesor Arturo Morales, y él nos enseñó que la química es un área muy bonita, muy bondadosa, y a partir de ahí pues podemos saber de qué se trata el universo, de qué está hecho, ¿no? Más adelante se me ocurrió entrar a la Olimpiada de Química con buenos resultados, entonces pues de ahí me seguía, pues no sabía si químico, farmacobiólogo o ingeniería química, que eran las que estaban disponibles en la universidad, y pues finalmente me decidí por ingeniería química. Entonces a partir de ahí también tuve una al final de la carrera como que tuve una idea de regresarme a esto de la química, y pues hice un doctorado en química, ya química, porque la química tiene muchas áreas, y de ahí pues especializarme en fisicoquímica teórica, y después terminé haciendo un postdoctorado en química computacional. Entonces, bueno, al final me gusta la química, pero digamos que soy de los químicos que no se meten al laboratorio, todo lo hacen con la computadora. ¿Y quién la apoyó durante su carrera? Lo primero pues es la familia. O sea, la familia siempre es como el núcleo básico que te impulsa y te apoya. En particular mi mamá, pues todo lo que soy, todo lo que he logrado hasta ahora ha sido gracias a ella. Entonces, y bueno, en el camino también entre los compañeros, algo que es muy bonito de mi área es que siempre hemos tenido siempre he estado en grupos en donde hemos apoyado unos a otros, y eso ha sido muy bonito, no nada más entre compañeros, sino también con algunos profesores. Los profesores han sido también parte muy importante en mi apoyo profesional. Bueno, de los lugares que ha estudiado y vivido, ¿cuál fue el que más le gustó y por qué? Bueno, me fui a estudiar a Ciudad de México. Yo creo que Ciudad de México es una ciudad que yo personalmente digo, si aprendes a vivir en Ciudad de México, prácticamente puedes vivir en cualquier ciudad del mundo. Tiene una infinidad increíble de museos, y es una ciudad maravillosa, muy bonita. Pero también en el inter de estar en el doctorado, hice una estancia en Chile, en Santiago de Chile, y la verdad es que es una ciudad muy interesante, muy bonita. La gastronomía que tiene que ver con cuestiones del mar es también maravillosa, es delicioso. Pues también digamos que tiene unos paisajes muy bonitos, pues ahí está la cordillera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y después cuando me fui al postdoctorado, me fui a Estados Unidos, Alabama, a Tuscaloosa en particular. Tuscaloosa es un pequeño poblado que prácticamente es la ciudad que está alrededor de la Universidad de Alabama. Tanto como que me gustó más una u otra,
cada una es diferente y cada una tiene sus particularidades. Yo creo que disfruté al máximo en todas, y como yo le digo luego a mis alumnos que se van de intercambio, trata de vivir de acuerdo a lo que hay. No quieras buscar, por ejemplo, la comida que te gusta, porque muy probablemente no la tengan. Pero entonces busca entre la comida que tienen ahí algo que realmente te guste, y vas a ver que, pues, no nada más eso, la vas a pasar muy bien también en con otras actividades que tengan en el lugar donde vayas a ir. Bueno, ¿usted qué habilidades de ingeniería ha encontrado más útiles en su carrera? Las matemáticas. Las matemáticas. Matemáticas, sí. Algo que creo que es importante y que tenemos que desarrollar en este país son las matemáticas. Se necesitan para todo, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que cuando yo me fui a hacer el doctorado, como era en cuestiones de química cuántica y físico-química, de repente todas esas áreas tienen como base la física y las matemáticas. Sí, yo creo que si yo no hubiera tenido las bases de matemáticas de ingeniería química, hubiera sido un poco más complicado para mí poder pasar las materias en el doctorado, ¿no? Entonces, las matemáticas son muy importantes. Bueno, ¿cuál fue su proyecto o investigación más importante hasta ahora? Es que es como si le preguntaras a una mamá que tiene muchos hijos cuál es su favorito. No, yo creo que todos son importantes. Por ejemplo, cuando estuve en el doctorado, que fue donde empecé, pues estábamos trabajando con la mitotoxina, que la mitotoxina es precisamente de estas, es el alga que sale en la marea roja, y es muy tóxica. Entonces, bueno, cuando viene la marea roja no podemos comer pescado, mariscos que vienen de esa región, porque pues nos podemos intoxicar. Entonces, bueno, sobre eso estuve haciendo un poco de trabajo. Cuando estuve en Estados Unidos también estuve trabajando con almacenamiento de hidrógeno, que también es algo muy interesante, porque el hidrógeno es una molécula que es chiquitita, es la molécula más chiquita que existe, pero es poderosísima, o sea, nos puede dar mucha energía. El problema es cómo la almacenamos, porque es tan chiquita, pues que se nos va, ¿no? Se vuela. Entonces, es un gas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa también fue uno de los proyectos que me gustaron mucho. Pero también ahorita estamos desarrollando cuestiones de química verde, ¿no? Todo lo que tiene que ver con química verde, más que nada tiene que ver con tratar de cuidar al medio ambiente desde el punto de vista de la química. Entonces, por ejemplo, estamos tratando de hacer extracciones de compuestos que existen en las plantas y que tienen a lo mejor alguna actividad biológica importante, algún antioxidante, varios tipos de cuestiones biológicas. Estas extracciones generalmente se llevan a cabo con solventes que desde el punto de vista ambiental son muy dañinos. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de cambiar a otro tipo de solventes que son más amigables con el planeta, como por ejemplo lo que se conoce como líquidos iónicos, que haz de cuenta que el líquido iónico es como la sal de mesa, ¿no? La sal tiene un ión y un catión. Entonces, lo mismo pasa con los líquidos iónicos, tiene un ión y un catión, pero en lugar de ser sólidos como la sal, son líquidos. Y hay algunos otros con los que también estamos trabajando, que también son buenos para el ambiente. Bueno, ¿cuáles son las habilidades o conocimientos clave que recomendaría a alguien interesado en seguir una trayectoria similar? Bueno, de entrada, estudiar mucho, ¿no? O sea, y estudiar no nada más por estudiar, sino tratar de ver realmente de todo lo que te gusta, en qué eres bueno, y sobre de lo que eres bueno, entonces seguirte por ahí.
¿no? Lo que te gusta, ¿no? De todo lo que te gusta, porque te puede gustar algo, pero realmente tú descubres con el tiempo que no eres tan bueno, ¿no? Y entonces, pues mejor lo dejamos por ahí y nos vamos por lo que sí es uno bueno, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de que desde la prepa me di cuenta que me gustaba la química, pero además para mí era fácil la química, ¿no? Entonces, pues sobre eso me fui y pues ahora estoy donde estoy gracias a que pues seguí esa idea de que pues sí, esto es lo que me gusta, pero además es prepararse mucho sobre eso, porque también puede ser que sí sea fácil, pero hay tanto conocimiento involucrado en una sola área que bueno, quizá habrá cosas que llega un momento en que ya no son tan sencillas, ¿no? O sea, el conocimiento puede ser muy vasto, pero también adquirirlo no es sencillo. Bueno, ¿le hubiera gustado estudiar otra carrera y pues cuál sería? Curiosamente, otra que me hubiera gustado estudiar y que también me gusta mucho son los idiomas. Me hubiera gustado estudiar inglés, francés, y bueno, después traté de llevar algunos cursos, entonces pues más o menos digamos que esa es una de las cosas que trato de estudiar por mi cuenta, pero ya no la estudié en la universidad. Bueno, si pudiera cambiar algo de su carrera, ¿qué sería? De la carrera como tal, híjole, yo creo que nada, pero a nivel de trabajo quizá la administración. De repente tenemos muchas cuestiones administrativas que tenemos que realizar y pues al final de cuentas lo que nosotros sabemos hacer es desde el punto de vista de la investigación, no tanto de la administración, entonces de repente como que eso choca, ¿no? Las dos actividades chocan, pero de ahí en fuera pues mi área, yo siento que es un área muy bonita, muy noble, y pues me gusta mucho. Bueno, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones de niñas que están interesadas en la ciencia? Bueno, de entrada, estudiar. O sea, siempre cualquier cosa tiene que ver con el estudio, prepararse muy bien. Ahorita, si quieren desarrollar una carrera en ciencia, sí es necesario que, por ejemplo, sepan inglés, porque el inglés, pues al final de cuentas, es el idioma de las ciencias. Entonces, pues la gran mayoría de la información así de punta, de lo mejor que existe, casi todo está en inglés. Entonces, pues, por lo menos que tengan una muy buena habilidad con respecto a la lectura de comprensión en inglés. Si pueden hablarlo, eso sería excelente. Y dependiendo del área a la que vayan, la idea es pues que estudien a profundidad todos los temas y pues no, digamos que nunca puede uno aprenderlo absolutamente todo, o sea, eso sería una locura, ¿no? El conocimiento es, como les comenté, muy vasto, ¿no? Pero que por lo menos en ese poquitito que van a aprender, que sea pues a profundidad, ¿no? Y que no tengan miedo, porque también de repente uno como mujer, de repente dice, bueno, a mí me tocó una generación en donde todavía no había tanta aceptación de las mujeres en algunos campos de la ciencia, no en todos, pero sí en algunos campos, y de repente sí es un poquito difícil entrar como mujer en todos los ámbitos de las ciencias. Qué bueno que con el tiempo, o sea, yo volteo a ver ahora la Universidad Veracruzana, que es donde me desempeño, y veo mujeres en todas las áreas. El Instituto de Química Aplicada, que es donde yo estoy, pues la mayoría somos mujeres, ¿no? Que era algo que cuando era yo estudiante, pues no había, ¿no? Entonces, simplemente que se preparen, yo creo que es lo básico. Y que aprovechen también las oportunidades que les presentan, ¿no? Ahorita en la universidad hay mucha oportunidad para irse de intercambio, entonces pues que se vayan de intercambio, de movilidad, que lleven cursos extra de los que llevan en las escuelas, ¿no? Bueno,
Entonces le agradecemos por permitirnos entrevistar al día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces le agradecemos. A ustedes.